Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Rosy, para las personas que no me conocen, si has pasado por este canal y no te has suscrito, te invito a que te suscribas, me regales un bonito like, espero me puedan acompañar hasta el final del video. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Oigan muchachos y muchachas, les quiero enseñar algo. ¿Qué creen que no me acuerdo? Si les platiqué que yo tengo un hermano que hace pan y galletas. Y hoy fui allá donde él lo hace, fui por galletas. Miren, se las voy a enseñar, ¿eh? Miren muchachas, son estas pastisetas. Esta es pastiseta con chocolate, campechanas. Esta viene surtida, oreja, bolillito, polvorón de chocolate, pastiseta y campechana. Este es bolillito y orejitas. Están muy ricas, muchachas. Sí se le vende a mi hermano sus galletas porque están muy, muy buenas. Se las quería enseñar, nada más que no me acordaba si ya les había platicado que él vendía. Bueno, ya sé. Sí, muchachos, es que creen que mis hermanos, la mayoría, sabe hacer pan. Y pues todo eso de pan, galletas, bolillo. Pero no todos, no todos se fueron como a trabajar en eso de panadería. Ahorita nada más tengo dos hermanos que trabajan en eso. Y él, el de las galletas, el que ahorita les enseñé, él sí tiene su negocio pequeño, pero es de él.
él lo hace y el otro sí trabaja para una panadería. Pues mi papá también era panadero. Entonces yo pienso que como que de ahí salió. Y a mí también me gustaría enseñarme a hacer galletas, cosas así como de repostería. Pero pues sin esto como meterme a unas clases, ¿verdad? Más que nada para enseñarme. Me llama la atención, me llama también la atención como que eso, enseñarme un poco sobre eso. ¿Qué creen que también lo que me llama la atención era belleza? A mí también eso me llamaba mucho la atención. Recuerdo que cuando yo estaba soltera, me encantaba andar bien pintada, muchachas. Creo que amanecía y yo pintándome todo el día me la pasaba pintada y en la noche me despintaba y en la mañana otra vez. Y recuerdo que sí decía mi hermana, no te pintes porque la cara se te va a arrugar, se te va a maltratar mucho. Y pues yo creo que sí, miren, muchachas, sí pasa por eso, no se pinten tanto. Y como ven, sí me llamaba también eso mucho la atención, pero pues no, pues luego ya no me metí en eso de la estética. Y pues ahorita la verdad, pues ya no, muchachas, porque pues ya me soporto un poquito imposible, pues más que nada ya tengo mis hijos y pues ustedes saben que el meterme en eso pues es estar pagando pues los cursos, el material y pues ahorita no, la verdad no me alcanzaría, entonces no. Ahorita luego en veces lo que hago es voy con mi hermano, me traigo poquitas galletas así como esas que vieron y les llevo unas tienditas de aquí cerca de mi colonia, se las llevo. Y ya ellos, pues las venden, eso es como cada 8 días. Y pues igual familiares de mi esposo o de nosotros que nos piden, pues es a donde estoy luego llevando galletas. Pero pues sí, ahorita un trabajo bien, así que yo diga, ah, trabajo en esto o así, no tengo. Sí me gustaría, pero lo que pasa es que también, pues también ustedes saben que si me meto en un trabajo pues de lleno, no sé, una empresa o en otro lado, pues ya son 8 o 10 horas ya corridas y pues son pues bastantitas horas que yo descuidaría a mis niños. O sea, no es tan que yo diga, ay, muy chiquitos, pero también como que todavía pues no me animo como que a dejarlos, ¿verdad? A dejarlos pues solos. Más que nada el niño, tengo un niño que es el que sale conmigo en los videos, tiene 11 años, él se llama Anthony, él pues va ahorita en sexto y pues tengo que estar al pendiente, que haga las tareas para que las envíe y todo eso, entonces pues no, ahorita no tengo un trabajo, muchachas, ¿cómo ven? Ustedes platíquenme, déjenme en los comentarios qué tal, ustedes trabajan, tienen algún negocio, hacen algo, yo, pues no, eso es lo que yo hago. Les comento lo de las galletas, es lo único. No tengo un trabajo, pero igual, una muchacha aquí me pidió que haga un video de 50 cosas sobre mí. Trataré de hacerlo. Igual me pueden dejar aquí sus preguntas y ya las voy a ir juntando. Ya cuando junte las 50 o casi las 50, si no son muchas. O sea, si no se me alcanzan a juntar las 50, les hago ese video para que igual me conozcan un poco más. Y sí, como les comento. Así es de que vayan dejando sus preguntitas aquí en los comentarios, ¿sale? Miren, amigos, cómo está aquí. Está bien soleado todavía y eso que ya es tarde. Miren, se siente caliente ya. ¿Cómo está allá donde ustedes son? Platíquenme si hace calor, cómo está su clima. Miren, mis perritos. Tengo cuatro. Hola amigos, ¿qué creen? Que tengo ahí pan para hacer capirotada. Les voy a hacer esa receta. Espero les guste. Igual si ustedes la hacen de una manera diferente a la que yo lo hago, me pueden dejar su receta ahí en los comentarios. Y pues yo creo que aquí despido el video. Espero les haya gustado. Y las personitas que no se han suscrito, espero se suscriban. Espero me regalen su like y bendiciones para todos.